mulheres mais delicadas e bem aquelas rosas. Como dormistes? Ah, dormi contigo, meu amor. Que magnífico, por supuesto. Quédate aqui hoje. Hoje tenho planeado a comida com mis amigas. ¿Nos acompañas? Déjame ver. Dog, por chisme. Quero me levantar. Anda, ve. Ve a jugar golf. Senhora, senhora, vem que deprisa! Deprisa! Adele, preciosa! Que passou naquele caminho? Meu Deus! Está engañando com uma mulher! Me encontrei um texto em seu teléfono que hoje vou encontrar com uma mulher outra vez no centro, no hotel de Mansión del Río. A las 4 de la tarde! Adela, quanto lo siento! Por que a gente me mira tanto? Sería todo más fácil si la gente dijera la verdad. Necesito un abogado, Marta. Yo quiero cortar la cabeza. Esta mañana, en un reporte de la televisión, en las noticias, había un experto en San Antonio, un abogado de derecho matrimonial. ¡Hola! Soy Cándido Fuentes y esto es Pregunta al Experto. Bienvenido, licenciado Leandro Peña, a nuestro programa. Es un honor ser invitado a Pregunta al Experto. Simplemente soy un humilde abogado ayudando a la gente. Díjale a nuestra audiencia. ¿Qué deberían hacer si se encuentran ante un divorcio hostil? Lo más importante, antes de hablar con cualquiera, sería llamarme Leandro Peña. Lo puedo que hacer rico. ¡Oh, mi Dios! A lo mejor me caso. Así me puedo divorciar y contratarlo a usted. Usted es fabuloso. Vi que usted es recomendado por muchas páginas de internet. Qué honor ser recomendado como el mejor. Me importan mis clientes y soy muy sabio. Dino, por favor, lleve a la señora Adela al patio. Sí, señora. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer ahora? ¿Qué? ¡Maraca! ¡Ya llegué! ¡Maraca! ¿Cómo estás? ¡Eva, bienvenida! ¡Hola! Sí que te ves feliz el día de hoy. Gracias, ¿no? Es hoy un día tan maravilloso. Me siento tan feliz de estar aquí celebrando con mis grandes amigas. ¿Qué estamos celebrando hoy? A ver, dime, ¿una joya nueva? ¡Oh, no! Es que me está gustando con el marido de Adela, José. ¿Qué pasó? ¡La invitaste! ¡Maraca, estás loca! ¡Es una cerda! ¡Es una cualquiera! ¿Por qué estás loca, Maraca? Oh, bueno, por cierto, me voy a encontrar con José como a las 4 de la tarde, así que ya sabes que si bebo demasiado, señala bien la dirección de mi auto. Salud. Mira quién tenemos aquí, a Eva. Hola. Hola. Hola, chicas. ¡Oh, Dios mío! ¿Nunca duermes? Me duelen los pies, pero tuve una cita magnífica. ¡Oh! Debo preguntarte con quién, ¿no? El abogado irresistible de la televisión, Leandro Peña. ¡Hola! ¡Hola!
Tal vez Adela pueda contratar a ese abogado de la tele para que la divorcie de usted. ¿Qué? No, 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 no. Si Adela necesitara alguna vez algún abogado, Ávila es maravillosa. Ella ha sido la abogada de Fernando y mía por muchos años. Gracias, Maraca. Pero tengan cuidado con ese licenciado Peña. ¿Saben que él paga a las estaciones de televisión para decirle a la gente que él es un experto? Eso, no. ¿De verdad? Eso no es ético. ¡No! ¡No! Los abogados deben siempre revelar que el listado de abogados es un anuncio pagado por los abogados y que ningún caso puede incluir una recomendación o un endorsamiento de servicios que es autorizado o aprobado por las referencias legales. Eva, ¿cómo supiste que José está teniendo uno morido por ahí? ¿José te está dando los cuernos? Ávila, ¿y el internet? Ah, sí, a él lo recomiendan por todos lados del internet. Debe ser fabuloso, digo, como abogado. Sí, y supuestamente las páginas de internet deben de revelar que el abogado pagó por el listado y las recomendaciones. ¿Cómo es que una página de internet sabe quién es un buen abogado? Él compró esas recomendaciones y además eso se debe de notificar por escrito con letras del mismo tamaño que las otras en esa misma página. ¡Estuviste al teléfono con José hace una hora! ¡Eres una puta! ¡Te mato! ¡Están por todos lados en Facebook!